Es como vos decís, desde anoche hemos estado trabajando, anoche nos retiramos con los colegas que vinieron en apoyo a las 4 de la mañana, pero quedó una guardia permanente acá, así que hoy volvimos con los camiones y Villaguay, Bombero Villaguay, que se quedó toda la noche acá para hacernos el apoyo y poder trabajar hoy. La tarea de hoy es remover, como lo estás viendo, con la máquina, la retro que tiene la municipalidad, e ir apagando ahí porque es la única manera. Anoche no se podía hacer porque bueno, las condiciones en sí de la noche y estaba mucho fuego, entonces no se podía trabajar con las máquinas. Hoy que está un poco más aplacado se puede hacer ese trabajo y es lo que estamos haciendo en este momento ahora. Mario, ustedes trabajaron, como vos bien referías, están trabajando junto a bomberos voluntarios de Villaguay, estuvo la gente de Ubajay, ¿de qué otras localidades? Vinieron desde General Campos también, desde Villa Elisa, San José y Colón, en apoyo con sus camiones cisterna para poder anoche trabajar y aplacar lo más que se pudo el fuego que había y por la combustión que esto provocaba, ¿no es cierto? ¿Cuánto más creen ustedes por las condiciones ahora, cómo está el viento? ¿Qué pasa? Y ahora yo creo que el trabajo lo vamos a llevar unas 3-4 horas más, tal vez 5, pero bueno, con la ayuda de la máquina, como te dije, va a ser más fácil realizar la tarea. ¿Solamente ahora van a seguir con Villaguay ustedes o va a venir gente de otras localidades? No, por ahora vamos a estar trabajando con Villaguay. Los otros cuarteles que estuvieron participando anoche quedaron en alerta. En caso de que nosotros necesitemos, lo vamos a convocar. Por eso empezamos ahora a trabajar con Villaguay y con las maquinarias como para ver qué tiempo nos demandaría y poder hacerlo nosotros, culminar el trabajo, y si no, convocamos a los otros cuarteles. Mario, por último, ¿esto ya se considera controlado o todavía no? Todavía no está, controlado está, no está extinguido. Está controlado porque lo tenemos en el sectorizado ahí, no está extinguido, controlado lo tenemos.